Senador Delgado, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, se lo agradeceré mucho, senador. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su venia, señor presidente. Nos equivocamos de estrategia. Estamos confundidos en las prioridades. El 2014 se trataba de sacudir a la economía mexicana, sacarla del espasmo en la que está y ponerla nuevamente en la ruta del crecimiento económico. Tenemos a la economía mexicana en terapia intensiva y en lugar de atender sus males, estamos proponiendo darle respiración artificial. Y algunos celebran que algunas otros síntomas se están aminorando cuando lo urgente es salvarle la vida, es cambiar la ruta de crecimiento que tenemos hasta ahora. El primer año de la presente administración será uno de los crecimientos económicos más bajo de los últimos años. Vamos a ser el último lugar de todos los países de América Latina. Vamos a tener la mitad de crecimiento, en el mejor caso, de lo que se ha tenido en los últimos 15 años. A diferencia de otras ocasiones, ahora no hay nadie a quien echarle la culpa. Son las malas decisiones del gobierno y la ineficacia del mismo quienes nos tienen a punto de caer en recesión. Ya lo dijo el Fondo Monetario, un menor gasto gubernamental y la caída en el sector de la construcción son las causas de esta desaceleración. La generación de empleos está un 33% por debajo del año pasado. El deterioro del salario de los trabajadores sigue en picada y la productividad laboral suma ya el mayor declive en 4 años. Algo de lo que no se habla. El costo social de haber pasado de un pronóstico de crecimiento de 3.6 a 1.2. 700,000 empleos que no se van a generar, más los 500,000 que ya se perdieron nada más en el sector de la construcción. Yo no sé qué dirá la gente que ve por televisión el canal del Congreso. Este debate de ver, buscar de manera esquizofrénica cómo le damos más recursos al gobierno. No se trata nada más de ver cómo aumentamos la bolsa del gobierno, sino cómo vamos a aumentar el bolsillo de las familias y la caja de las empresas. Una reforma fiscal no debe plantearse como si fuéramos a escribir un libro de teoría económica donde revisemos la progresividad de los impuestos y lo verifiquemos con nuestro ideario de partido. Lo que vamos a hacer es introducir medidas a la economía, que la economía va a tener reacciones ante las mismas. Por eso, la reforma fiscal puede convertirse en el último empujón que tire a la economía mexicana a una recesión. No se puede plantear más impuestos a costa de lo que sea, por más que estén bien diseñados. Esta reforma está muy lejos de ser hacendaria, justamente porque el mayor énfasis lo pone en cómo recaudar más, sin considerar el impacto en la generación de empleos y en el bienestar de las familias. Hay otros caminos, sí,
también en eso es falso el debate. Hay otras posibilidades, ¿sí? Hemos planteado aquí que debemos voltear a ver una gran fuente de recursos que a veces perdemos de vista, que es el gasto del gobierno. Ya hemos planteado aquí medidas de austeridad que se aprobaron de manera pues muy light, son medidas light, que generarán alguna disciplina en el gasto. Pero el INEGI nos dice que el gasto del gobierno genera muy poco valor agregado a nuestra economía. Estamos sacando recursos productivos de las familias y de las empresas para dárselos al gobierno. Y por la falta de transparencia y por la ineficacia, de una cosa estamos seguros: no vamos a incrementar nuestro bienestar como sociedad. Por eso tenemos que poner en la balanza la recaudación con el destino del gasto. Si en el 2014 nuestra prioridad hubiera sido cómo reactivamos la economía y a partir de eso tomamos todas nuestras decisiones de política de gasto y política fiscal, podríamos tener más recursos para el gobierno, podríamos tener más empleo, podríamos tener mayores ventas para las empresas y un mayor bienestar para las familias. El problema es que en este país nadie se hace responsable del crecimiento económico. La prioridad sobre todas las cosas es la salud de las finanzas públicas. Y la salud de la economía, ¿cuándo? ¿Cuándo la vamos a ver? Vamos a votar en contra por una sencilla razón: porque hay medidas que atentan contra los pocos sectores que se están moviendo, que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, el de la maquila, el de la manufactura. Ayer veíamos reportes que está creciendo al 7%. Evidentemente que el IVA a las importaciones temporales pues les va a restar competitividad. ¿Y cuál es la motivación de este impuesto? Es fiscalizador 100%, así no lo dicen. Hay 45 empresas que hacen el 50% de la exportación. ¿Qué no será más fácil vigilar a esas 50 empresas? ¿Por qué ponemos en riesgo la viabilidad de este sector que está aportando 2/3 del crecimiento del país? O el caso también de las deducciones a los trabajadores, a las prestaciones. La productividad laboral sigue cayendo. El índice global de productividad laboral tiene su mayor declive en 4 años. Caímos 11 lugares en el indicador de eficacia del mercado laboral del Foro Económico Mundial. El salario real promedio de cotización ha venido cayendo en lo que va del año. Ha caído un 38% la generación de empleos. Y encima queremos poner una mayor presión sobre el salario de los trabajadores. El modelo de estabilidad de precios en nuestro país tiene un ancla fundamental, que es el salario mínimo. Todas las negociaciones salariales, nunca el salario mínimo sube por encima de la inflación. La única salida que se tiene para que no caiga tanto el poder adquisitivo de los trabajadores eran las prestaciones. Y ahora, al limitarlas, se tendrá una mayor caída en el poder adquisitivo de las familias y, por lo tanto, habrá menos consumo y, por lo tanto, seguiremos abonando a una mayor recesión. Termino, presidente. Vamos a votar en contra porque este paquete aumenta de manera considerable la exposición de nuestra economía hacia movimientos del exterior. Ya sabemos que la Fed va a mover su tasa y en lugar de fortalecernos, nos estamos debilitando al aumentar el nivel de endeudamiento dedicado a financiar gasto corriente. Vamos a votar en contra de estas reformas porque no estamos de acuerdo con el manejo económico que ha tenido el gobierno. Es un voto de censura, porque no le podemos sacar recursos productivos a nuestra economía para dárselos a un gobierno depredador, obeso,
ineficaz, lento y poco transparente en el gasto de los recursos de la gente. Es un gobierno que convierte recursos productivos de la sociedad y los vuelve en gasto chatarra. Y su esclerosis está a punto de detener nuestra economía. La prioridad en el 14 debe ser mayor austeridad, transparencia y eficacia en el gasto del gobierno y que pongamos todo nuestro esfuerzo por construir un plan emergente de recuperación económica. Muchísimas gracias. Senador.